En el desplazamiento masivo a Málaga, entre los casi 2.000 seguidores del Recre, aparecen ellos. Esto viene todo de la tontería de Twitter. Empezaron a poner el iconito de la gamba y un avión, la gamba, los onubenses, y el avión, el equipo despegando. Y con la tontería, aquí estamos. Para animar a su equipo. Nosotros tenemos una buena gamba. No hay mejor seña de identidad. Y adelante. Buena iniciativa, total. Estamos en carnaval, ¿no? Aunque no todos se suman a la iniciativa. No tenemos suficiente como Eva para hacer semejante cabezón que tenemos. Nos encontramos con todo tipo de especies. La gamba es así, aquí están las patitas de la gamba, las colitas de detrás, los ojos uno para cada lado, que es como lleva la gamba. De la gamba capirote. Esto es goma eva, estos son pompones y esto creo que era una limpia no sé qué, en 4 horitas hice 7. A la gamba gorrita. Capirote parece Semana Santa, digo, yo me hago una gorrita o algo y hago la gorrita y me dice aquí el pinchito de esta gente. Esto es una pelota de corcho, aquí un poquito de la banderita aquí para rellenar este interior, los bigotitos... Recreativista total y la aquí feliz siempre. La sonrisa siempre tiene que ir por delante. Y para nota, llegan las gambas de diseño. Pues la idea fue nuestra profesora de dibujo técnico. Fuimos a clase y eso, y le dijimos, vamos a hacer un capirote, como el resto de la gente. Y no, dijo, no. No, aquí. Ahí nomás. Ayer me llevé bastante tiempo haciendo las gambas, más o menos 1 hora y media por cada una. El animal recre que gane hoy. Quieren hacerse fuertes en territorio Boquerón, acompañando al decano hasta lo más alto. Exactamente, la gamba va... ¡Para abajo! Pero como nosotros queremos subir, pues la gamba va para arriba en vez de para abajo.